ella. ¿Sí? Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá. Debes saber que tu mundo ya no era el mío. Me sale caro aquel día en que te decía. En el marco del 137 aniversario de Carué, vamos a conversar con una de las personas que tuvo a cargo la organización de esta fiesta, como es la directora de Cultura y Educación, Gabriela Actis. Bienvenida, Gabriela, una noche espectacular. Después de la lluvia, que bienvenida fue, creo yo que estuvo bien eso de no solo el 20, ¿no? Sí, tuvimos las vicisitudes propias de la cuestión climática, pero esta fiesta es una fiesta popular y es del pueblo y de la calle y de la plaza y de la municipalidad. Te digo que estuvo bueno no hacerla porque quiere decir que llovió, que hacía tanta falta, ¿no? Entonces, bueno, todo viene bien. Antonio Viravén y Carlos Sánchez habrán contado los chistes entre ellos. Una pena, ¿no? Porque estaban acá adentro esperando actuar, pero bueno, no se pudo. Sí, la verdad que se comportaron como verdaderos artistas porque estuvieron hasta último momento acompañándonos dentro del municipio para analizar cuál era la situación, hasta que en un momento se analizó que la técnica y todo lo demás poner en riesgo, más con las cuestiones que están pasando, parecía que no correspondía, así que decidimos posponerlo para hoy, aún perdiendo las actuaciones de Antonio Viravén y de Carlos Sánchez, ¿no? Que quedarán para otro momento seguramente, ¿no? Porque después pudieron rearmar así a contrarreloj un evento y una fiesta que ha convocado muchísima gente, porque está lleno. Sí, por suerte hubo buena convocatoria y hubo muy buena respuesta de parte de la población en asistir, al cual le agradecemos, pero no hay que agradecer tanto la participación, porque la realidad es que las fiestas populares son eso, son de la gente y son para que las disfrute la gente. Sí, pero si no vienen, viste, podés armar cualquier cosa y es importante que el público colabore con su presencia, ¿no? Sí, realmente debo hacer un agradecimiento no solamente al público que asistió, sino a la colaboración que he tenido de todos, de mis compañeros de trabajo, de las instituciones que han participado presentando las reinas, las instituciones que han estado presentes con la cantina, a los artesanos que han asistido, a las chicas que se han presentado, a los comercios que han colaborado. Les agradezco muchísimo porque las chicas están felices de que ustedes hayan colaborado de esta manera, que todas hayan tenido su reconocimiento. Y bueno, orgullosa de toda la gente y por supuesto orgullosa de los artistas locales que también han participado hoy, como son la Peña Municipal La Fortinera. Contemplares, que bueno, terminaron la noche y ahora los estamos escuchando de fondo, ¿no? Pero está bueno eso de la participación. Las 10 aspirantes a reina, porque más allá de que a ellas les guste, debe ser un poco difícil, ¿no? Conseguir una cierta cantidad de chicas que se presenten y que, bueno, que tengan que ir. Estuvieron en el Epecuén Rock, pero bueno, la charla que tienen con el jurado, todo lo previo al desfile que realizan una vez que se elige la reina, la primera y segunda, lleva un trabajito interesante. Sí, han hecho un trabajo de 4 días de estar con ellas, el jurado, la verdad, han trabajado muy bien. También, como les digo yo, ellas eran mis reinas, porque cada vez que las encontraba realmente, y lo han manifestado todas, algunas con la reflexión que han hecho, de sentirse orgullosas de participar porque se sienten orgullosas del pueblo donde viven. Y esto es lo rescatable, que las personas que participen justamente por eso, porque se sienten orgullosas del lugar donde viven. Y esto es fantástico, ¿eh? Seguro. Genocidas, en estas contras me voy.